Bienvenidos a todos y vamos a ir charlando sobre el oficio del cine. No sé si querés decirles algo como bienvenida a ellos. Sí, es realmente para mí, ahora se acabó. No importa. Bueno, para mí un gusto muy grande venir. Efectivamente Emiliano lo conozco, sé de su talento porque me dirigió en la película Topos. Y me gusta que veo de todas las edades, eso está bueno también, no solamente jóvenes, sino de todas las edades. Nada, estoy muy bien de estar aquí. No bien. Sé si voy a ser útil, pero... Sí, vas a ser útil. Bueno, ahora mientras Chris busca unas pilas, que es lo que pasa es que se acabaron esas pilas, yo me gustaría empezar por... vamos a ver unas cositas. Sí, vamos a ver unas cositas. Pero me gustaría empezar por... una pregunta que es esta, es ¿cómo vos encarás los proyectos cinematográficos? O sea, cuando vos aceptás hacer una película, ¿qué es lo primero que haces con el guión? Primero lo leo y veo si me interesa lo que cuenta la historia, la película y el personaje. En general, la verdad que... tal vez me olvide de lo que dije que no, pero no me acuerdo de haber dicho mucho que no. Eso es lo primero que hago, leer el libro y bueno, dentro de esa historia, ¿qué participación tiene? ¿Qué es lo que hace el personaje que me propone? ¿Y con el director te reunís mucho? Depende, por ejemplo, con Torres Nixon, porque yo firmé con Torres Nixon, a mí me encantó trabajar con él, realmente era otra época, otros tiempos. Torres Nixon, para los que no saben, es uno de los grandes directores de la historia del cine argentino. Sí, esto fue en los años antes del golpe, 74-75. Torres Nixon tenía una cosa muy particular. Generalmente alquilaba una sola casa y ahí se hacía la película. Entonces, producción más económica. Claro. Y creaba un clima muy hermoso. No es que él hablara mucho de los personajes. Creo que, por ejemplo, la primera que hice con él fue Los Siete Locos, de Roberto Arlt. Y bueno, hablamos algo, me dijo algunas cosas, pero yo ya no estaba muy de acuerdo con lo que me decía. Ajá. Pero era muy joven yo. ¿Como actriz con el director? ¿No estabas de acuerdo? No, me sorprendía que lo viera así. Pero antes de empezar a filmar se hizo una prueba de cámara. Entonces, yo hice lo que me parecía y él me dijo que era buenísimo. En ese momento justo llega una orden de... ¿cómo se llamaba? El censor de Tato. Uf. Bueno, no, porque estaban todavía los militares. Entonces, no se podía hacer ese libro. Entonces, bueno, Nilsson me dijo, la verdad que lamento tanto. Bueno, al tiempo le levantan la censura y la hacemos. Pero era muy hermoso trabajar con él porque uno proponía algo, ¿no? La idea que tenía, y sobre eso él seguía creciendo, decía, bueno, pero ¿y por qué no haces esto otro? Y ay, era una felicidad porque lo que él proponía me encantaba. Bueno, con él se trabajó así, pero en cine en general no se trabaja mucho con los directores. Con vos sí trabajé. Sí, a mí me gusta. Sí. O sea, ¿a vos te gusta más que el director se junte con vos? Por supuesto. ¿Y si no se junta es un problema o lo creas vos sola? No, lo creas solo, pero no sabes muy bien. A lo mejor te lo dice el primer día de filmación, te dice bien. Pero es fundamental encontrarse con el director porque es el que maneja la obra. Y uno es una partecita de esa obra, que es la del director. Entonces, uno tiene que estar de acuerdo con ese total y con cómo concibe el director el personaje, ¿no? Para contar la historia. Claro.
Entonces, como actriz, te enfrentaste a directores como más. Que no tenían muchas energías. Mucha onda. Mucha onda, que no se querían juntar, y otros que sí. Sí. Y en el resultado, después, sin decir nombres ni películas. No. ¿Casi siempre quedaban mejor las que te juntabas? ¿O? Sí, totalmente, bueno. Totalmente. Porque además es importante, como en, no sé, como en el teatro, como en la televisión o en el cine, es la mística, que todos sepamos qué es lo que se está contando, porque entonces uno no va a hacer su papelito si no está dentro de esa historia, de lo que el director quiere, lo que uno puede aportar como actor, dentro de esa línea que propone el director. Y se crea una mística, y yo creo que eso favorece muchísimo al trabajo, al resultado y a la felicidad de hacerlo. Claro, claro. Nosotros cuando hicimos Topos, nos juntamos para... y vos me mostraste varias rengueras distintas. Vamos a ver esta escena. ¿Alguien puede apagar la luz de allá del ensayo? ¿Y vos le das play a esto? Vamos a ver una escenita, nada más de porque es muy larga la película, solo una escena de Leonor, que es la profesora del Instituto de Danza, y que lo recibe a Lautaro. A Lautaro. Que vino a Lautaro de una charla con ¿Ah, vos. ¿Sí? Sí. Bien, ¿apagamos? Sí. Esto que acabamos de ver, no prendas, que lo vamos a seguir, es un plano abierto. Leonor está actuando su personaje en un plano abierto, está jugándoselas con el cuerpo. Y ahora adelanta un poquito y vamos a... un poquito más adelante, que es primer plano. Me gustaría que vean cómo era tu personaje en primer plano. Bueno. Ahí, poné play. Sí. Esta es la habitación común. Y esta va a ser su camita. Este colegio tiene una inscripción limitada. Es muy difícil lograr entrar. Solamente los mejores, como usted. No, no se relacione mucho con sus compañeros, ¿eh? Ellos no tienen su talento. Usted aquí va a aprender a bailar de una manera extraordinaria. Este es un ambiente muy competitivo. ¿Lo tiene claro eso? ¿Eh? Nosotros aquí le vamos a dar amor. Ay, amor, amor. Aprendizaje. Bueno, hay texto de ese guión que lo creaste vos. No me acuerdo. Aprendizaje lo pusiste vos. Ah, yo lo puse, no me acuerdo. Sí, nos juntamos a charlar y vos. Sí. Los actores suman texto a los guiones. Ya vamos a prender la luz si quieren. Bueno, no, lo que quería que si tenés ganas de contar es justamente esta diferencia entre los planos abiertos y los planos cerrados. Mm. Si, digamos, vos. ¿Cómo lo laburás? ¿Si lo dejás medio así a la improvisación o lo pensás o es distinto? Sí, con el cuerpo tiene un aprendizaje y no sé, generalmente digo, pero ¿y la cámara y hasta dónde me toma? Entonces no lo pienso, pero automáticamente sé que si tengo un primer plano me están mirando de muy cerquita, si tengo un plano general, bueno. Tengo otro punto de vista. En el caso de esto, de Topos, a mí me encantó hacerlo, porque además un audaz total, una película poco común, donde trata un mundo muy particular y muy reconocible también, pero la manera en que él lo trata.
Y los personajes también, por lo tanto, este personaje acá tenía algo como muy teatral también, porque era una psicópata que actuaba hacia la buena, la mala todo el tiempo. Y tuvimos un sistema. Y vos me dejaste poder hablarte. Sí, sí. ¿Los directores hablan durante las tomas? No, en general no. ¿Y en la renguera? La creaste, me diste varias opciones, me mostraste sí, varias opciones. En mi casa fue en eso, sí. ¿No? Sí. Bueno, creo que funcionó bien. Sí, sí. Porque tiene la cadera media descolocada. Es, obviamente que esto es como más grotesco, estamos en una clave más grotesca. ¿Podemos ver un tráiler de... A ver, ¿qué tenemos? A ver si vos querés elegir. No. Tenemos Luisa. ¿Luisa te gustó? Sí, me gustó. Dale, a ver, vemos. Porque hay chicos jóvenes que por ahí no te vieron mucho. No. No habrá más trámites personales. ¿Me entiendes, Rosita? ¿Todo bien hoy con el despertador? Le acabo de hacer entrega de las tarjetas chinas de la buena fortuna. El valor de la tarjeta es de 1 peso. Nadie ayuda. Gracias. ¡La puta que lo parió! ¡Hijo de puta! Sí. Porque en Japón tuvo un éxito enorme, porque hay muchas personas mayores solas, entonces, bueno, así incluso me mandaron material de Japón, muy entusiasmado con la película. ¿Cómo preparaste a este personaje? ¿Estás en el 99% de las escenas en sí, esta película? Sí, sí. ¿Y cómo lo preparé? Bueno, con Gonzalo también hablamos mucho, era su primer película y incluso trabajamos cosas del libro. Yo le daba mi opinión y discutíamos sobre eso. Y sobre el personaje también. Bueno, primero armarlo físicamente. Se me ocurría que siempre estaba con ese traje. También no es totalmente naturalista la película. Uh-huh. Pero trabajé con él, sí. ¿Te juntaste mucho? Sí, mucho también, sí. ¿Y cómo son los días de rodaje? ¿Cómo te llevas con la espera del cine? Con la espera del cine me llevo bien, con la de la televisión no me llevo bien. La espera del cine es distinta. Por suerte, en general, me ha tocado trabajar en películas donde justamente hay una mística. Donde entonces todo fluye, como pasó con Topos,
con esta también, en general en el cine, si eso no se da, se hace duro, ¿no? Si de pronto uno se encuentra con un director que él tiene la película en la cabeza, pero no la comparte, entonces uno va y hace, pero no se crea esa cosa grupal de estar en un proyecto que tiene un director y que uno suma a ese proyecto, a esa visión del proyecto. No, a mí no me pesan. ¿Qué haces cuando tenés que esperar una hora y media? Y depende, si tengo donde tirarme para acostarme un ratito, leo o converso con los compañeros, con los técnicos. Se crea una cosa muy linda en el cine. ¿Vos ya sabés la toma que vas a hacer cuando te tirás a dormir o cuando llegás al set te lo dicen? No, lo sé, lo sé el día antes, sí. Que es el plan de rodaje. Por lo tanto, vuelvo a mirar las escenas y bueno, uno llega y habla con el director. Bueno, mira, vamos a hacer tal cosa. Bueno, sí. Lo sabes el día antes, claro. Por lo menos. Yo les, a mis alumnos de actuación para cine, lo que trato de explicarles es esta cuestión de la fragmentación, de cómo vos tenés que ir haciendo pedacitos de las escenas y pedacitos de la película, y cómo si te largás a improvisar, le vas a pifiar, digamos. Total. Vos pensás, o sea, vos, ¿cómo preparás la...? Y mira, por ejemplo, en el caso de Luisa, que llevaba toda la película, bueno, como hago con el teatro, veo el personaje, veo por las situaciones que va pasando y cómo es el devenir, qué está contando ese personaje, cómo comienza, cómo transcurre y cómo termina el personaje. Por lo tanto, eso a los actores es, hay algo que se nos internaliza, que nuestros mayores decían que el personaje se hace carne en uno. Es decir, a partir de las palabras, de leer el libro, de las charlas con el director, uno ya algo se le incorpora de eso. Y tal vez lo más difícil son las primeras escenas de filmación, porque bueno, es el encuentro con el personaje que todavía no ha bajado al cuerpo, está en la cabeza del director y en la cabeza del actor. Pero cuando una vez que pasa ese primero o segundo día, ya está en uno el personaje, ¿no? Y por ahí empezás por el final. También, sí. Pero uno tiene toda la historia dentro del personaje, toda la peripecia. Siempre es mejor como que tenga una cierta continuidad. Empezar por el final no es una buena idea. Claro. No, porque... Porque está frío. Está frío. Mejor empezar con escenas más livianas, claro. Donde se va haciendo, incorporando el personaje, ¿no? Claro. Y Leonor, ¿querés tomar? Mientras yo hablo. La voz. Porque vos en el cine, yo me acuerdo cuando hiciste teatro Psicosis. Sí. Que laburabas con distintas... digamos, vos laburás mucho la voz. Y en cine, al estar los microfonitos, podés hasta susurrar y hacer cositas chiquitas. ¿Y eso qué te parece interesante? Porque eso no lo tiene el teatro, ¿no? O sea, no tenés micrófono, por lo general no. Sí, es muy, muy interesante. Y eso también, el cine es genial porque cuando tenés un primer plano, un plano general, también el cuerpo y la voz se adecua a eso. Claro. Bueno, eso también se aprende haciendo, ¿no? Y con el director que te dice, mirá que tenés un plano así, y bueno, nada, enseguida empieza a funcionar o todo el cuerpo, o uno sabe que tiene un primer plano y que la intención está puesta ahí, con esa medida, ¿no? Bueno, eso es oficio, profesionalismo. Filmando, sí. Claro, y cuando haces primeros planos, te confías mucho en la mirada y en lo que estás sintiendo que se va a ver en la mirada. Claro, fundamentalmente eso, es decir, qué es lo que estoy expresando, qué expresa el personaje en ese primer plano. Como yo tengo ya el recorrido, la peripecia del personaje, sé lo que le ocurre.
Y bueno, y trato de hacerme cargo de eso, de lo que le pasa en ese momento y esperando que eso se exprese. Claro. ¿Vemos otro tráiler? ¿De qué tenemos? A ver. ¿De Anita no tenés? ¿Anita o tenés? Anita, o a ver qué otra cosa. ¿O algo? ¿Eh? El patrón. Ah, sí, a ver, patrón. Dale, a ver. Sí, todas media monstruosas. Sí, me sí. Me encanta la serie. Madres, 22 horas. El cine de autor está en tu canal de cine. No es bueno andar solo tanto tiempo. Se alargan los días y se enfrían las noches. Obsesionado por dejar descendencia, un estanciero se casa con una joven del pueblo para tener un hijo. En la estancia, la mujer cuida del patrón que derrama su sombra de rencor sobre la recién llegada. Escúchame, Delia. Esta es mi mujer. De aquí en más, hacé lo que ella mande. Valentina Bassi y Leonor Manso en Patrón, de Jorge Roca. El patrón anda buscando. Fronteras, cine de autor. El martes a las 22 por Inca TV, donde vos estás. Está, bueno, es de Jorge Roca la película y está basado en un cuento de Abelardo Castillo. Y se filmó en Uruguay, con todos técnicos uruguayos y el actor es uruguayo, pero a Valentina y yo éramos las actrices argentinas. A mí me gusta mucho esa película porque es difícil justamente pasar la literatura al cine. Tiene, son códigos distintos y creo que en este caso también lo han hecho muy bien. ¿Lo leíste? ¿Leíste para...? Claro, sí. ¿Leíste la literatura para claro, poder después sí, leer el totalmente, guión? Sí, sí. ¿Te gusta meterte en toda la creación desde cero? Totalmente, totalmente. Creo que, bueno, porque vuelvo a lo mismo. En esto que hacemos hay una pasión, o por lo menos debería estar una pasión. Uno cuando está preparando algo, o ya filmando, o en teatro, estás totalmente embargado por eso. Y es muy feliz también, de pronto es angustiante cuando no encontrás la resolución, pero es el, para mí es el estado ideal, por algo uno se dedica a esto. Y la pasión, la mística, hace que uno quiera nutrirse por todos lados de lo que va a hacer, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Y después el equipo de trabajo, que eso lo determina mucho la actitud del director, ¿no? Es decir, que todos tengan esa mística, que todos estén compenetrados de la historia y con la misma pasión. Es fundamental. Bien. ¿No crees? Sí, sí, totalmente. O sea, es como que se arma una burbuja. Los rodajes son como sí. Viajes de egresados, como una cosa... Es hermoso. Muy linda, muy divertida, entre y se sí. Crea un equipo, y se crean... nacen amores. ¿Querés contarles...? ¿Te pasó una cosa con en el Hotel de Inmigrantes que te apareció un... Ah, sí. Un águila, ¿no? Un sí. Cóndor, no sé... Sí, cóndor, no. Filmamos un águila, era. Era un águila, ¿no? Sí, filmamos en la... En el, ¿cómo se llama? El Hotel de Inmigrantes. En el Hotel Inmigrantes, no sé si... Por Retiro. Conocen. Es donde se recibían a los inmigrantes, sí. Los tenían ahí creo que una semana, veían si traían alguna infección o no. Y bueno, eso es un lugar maravilloso. Ahora no sé si han hecho algo con eso, porque iban a hacer sí, algo. Sí, pero... sí, sí. Bueno, entonces me habían preparado una habitación que tenía una ventana muy linda que veía Retiro y todo eso. Y bueno, y una mesita y yo estaba frente a la ventana. Y de pronto estoy así y veo que se aparece este pájaro enorme, enorme, en la ciudad. Después me contaron que era por ¿cómo se llama? Lo que está en la boca. Por la reserva,
que de pronto volaban y se venían ahí a la civilización. Me hizo así con el pico. Y para mí quedó ahí una cosa sí, yo, muy particular. Yo me acuerdo que estábamos, filmamos con vos algo y te fuiste a descansar un poco. Y cuando te llamamos, viniste sí. El ave fénix y viniste que te había aparecido un águila. Fue porque muy, se, muy quedó, se quedó ahí mirándome un buen rato. Muy extraño en la ciudad que te aparezca semejante pájaro. ¿Querés decirles algo a los chicos jóvenes o a todos los que quieras con respecto a cómo trabajar en cine o cuál es, digamos, qué actitud hay que tener frente a la búsqueda de trabajo de cine? Vos no sé si te habrás pasado como siempre te habrá sido fácil o no, o al principio, ¿cómo buscaste? No sé. Es muy difícil. No sé decirlo. Pero creo que, no sé, que creo que se hace como todo lo que uno trata de expresar, es nutrirse de todo lo que rodea eso para poder realmente estar cargado de esos contenidos y poder expresarlo. Y desde la actuación, ni hablar. Si es de época, nutrirte de la época, conocer el personaje, y si es actual también, de acuerdo al tema, realmente tratar de estar muy, muy, son nutrientes fundamentales para la actuación. Y pienso que para el director y para los técnicos, todos, ¿no? Claro, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Teresa, ¿qué querías hacer? Quería saber, de preguntarte, en el momento que vos sabés ya el plano, entonces hacer un plano bajo, americano, en el momento en que estás trabajando con tu compañero actor y eso, como por ejemplo entre Lautaro y vos, sí. ¿Te apareció en algún momento, no por ese, sino en otras películas, ¿te apareció en algún momento algún impulso que no estaba previsto en ese dibujo que armaste antes de empezar? Es que el dibujo no lo armo antes. Ah. Lo que yo me nutro es del personaje, de las intenciones que puede tener, por ejemplo, en esa situación con Lautaro. Que es la llegada, lo que muestro es una mujer, ya sabe a qué se va a tener, una psicópata, que por un lado la acaricia y después le da una cachetada. Es un personaje hermoso para actuar, sí, sí. ¿No? Con semejante contradicción tan marcada. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No, eso surge... Surge en el momento. Surge en el momento, surge con el compañero y con el director. O sea que los impulsos aparecen... Totalmente, sí. Sí, igual yo quiero aclarar algo, que es que antes de filmar se ensaya. Claro. Ahí es donde nace. En el mismo piso y con las cámaras presentes. O sea, pero no en todas las películas. Sí, sí. Sí, sí, siempre. Siempre, digamos, antes de filmar y que quede impregnado en la película o en el digital lo que ella actúa, antes se ensayó, claro, ahí es donde... Se hace la apuesta, bueno, vos venís por acá, entras aquí, a ver, te sentás en qué momento, se hace como en forma mecánica, más fría, el director va determinando cómo usa el espacio, y para el actor siempre es una cosa para aprovechar, porque no hay ensayos previos, entonces para ver y ponerse de acuerdo con el compañero y con el director. Y después recién se filma. Ahí surgen, en ese ensayo ahí surge la mayoría. Claro, porque uno sabe cómo se va a mover el personaje y el otro personaje, ¿no? Que eso lo decide el director. Y después, en el primer plano, si te surge algo, vos tenés la conciencia de que si te surge algo no te vas a parar, porque te va de cuadro. No, o sea, vos... yo lo hago. No, pero digo, es como que si te surgen impulsos los haces dentro del límite que sabes sí, que estás. Claro, sí, por esa noción de hasta dónde llega la mirada de la cámara, ¿no? Eso es lo que yo decía de dibujado, porque no es lo mismo en un
plano americano que un plano entero. Sí. Y frente a eso estás comentando que te lo permitís. Claro, que se adecua el cuerpo. Sacar, o sea, no sé, porque eso se aprende, se intuye, ¿no? Porque uno tiene noción de que, bueno, están tomando nada más que acá o el cuerpo entero, y por lo tanto todo lo expresivo está en todo el cuerpo o solamente en los ojos, en la cara. Vos fuiste aprendiendo entonces filmando. Sí, la primera película, claro, las veías y decías... No había curso de... Claro. Después vino eso. Claro. Sí, sí. Y bueno, y después muy, muy... mucho de la mano de los directores, ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué técnica para llegar a una emoción te gusta laburar? Si, por ejemplo, en Luisa tenías que filmar la parte de que te ponías como muy mal y digamos, ¿cuánto tiempo necesitas para ponerte? Como, vuelvo a repetir, como sé la peripecia del personaje, suponete me toca alguna situación de un compromiso emotivo, simplemente le digo al director, espera un segundito, ¿no? Entonces me concentro en lo que le pasa al personaje en ese momento. Y cuando digo, bueno, ya está, vamos. Eso. Perfecto. Sí. O sea, laburás la ficción. Te pones en el personaje. Sí, siempre en el personaje. Sí, sí. Memoria emotiva, eso no. Hace mal. Hace mal. No sirve y no es artístico, no. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta, Leonor? Yo. Sí. Yo te quería preguntar si, como siempre supiste que querías ser actriz o cuándo lo descubriste y si tuviste alguna influencia que te llevó a querer serlo, digamos. No, yo quería ser bióloga. Ah. Primero quería ser santa. Porque no monja común. Menos de santa con cartel francés, sino nada. Sí, entonces eso creo que me nutrió mucho con el tema de la actuación. Me encantaba, había una Biblia para niños con dibujitos y todas esas historias son fascinantes, las historias de la Biblia. Y me acuerdo que mi hermano se reía mucho, es mayor que yo. Bueno, y después ya en la secundaria, bueno, mi generación es una generación donde creía que la ciencia nos iba a decir la verdad de todo. Y por lo tanto... yo elegí biología para conocer, y en la primer clase, una vez que aprobé el ingreso, que era de botánica, no sé qué, un profesor dijo, bueno, el que quiera saber el origen y el sentido de la vida se equivocó de lugar, tiene que ir a filosofía y letras, no sé si lo va a encontrar. Y dije, uy, ya. Bueno, hice algunas materias, pero ahora me parece otra persona. Todavía tengo unas pesitas chiquititas porque había que ir al laboratorio. No sé, ni me acuerdo, no sé, era otra persona. ¿Y a qué edad empezaste a actuar? Como a los 23, 24. Porque entonces lo que sí hacía, también muy de mi generación, era clases de danza moderna. Sí, muy bien. Bueno, y ahí tenía una compañera que sí hacía teatro. Y entonces me conectó, primero me había conectado un primo mío con un grupo de la escuela secundaria que se reunían, leían obras, comentaban y hacían obras. Y a mí me encantaba ir a esas reuniones, que era una vez por semana. Entonces iba a la facultad, iba a esas reuniones y a las clases de danza. Y entonces yo dije, bueno, si esto me gusta tanto, tengo que estudiar. Y bueno, empecé a estudiar, pasé un ratito por un profesor que se llamaba Marcelo Lavalle y después mi profesor fue Juan Carlos Gené. Y dejé la biología. ¿Y trabajaste de actriz o hacías, trabajabas de algo más? Y... ¿De dónde? ¿La plata? Sí, yo soy maestra, pero un poco tiempo pude trabajar. ¿Y cómo empecé a ganar plata con mi profesión? Ah, no, trabajé en una oficina, una cosa terrible. Pero ya porque no además te acordás, o sea, ya lejos. No, leíste, ya nada. En una oficina, porque bueno, tenía que mantenerme y...
y era terrible porque tenía una doble vida. En ese entonces decir que yo era actriz era una cosa... Entonces nadie sabía. Entonces esa, la oficina era horrible, horrible. Era, hay que renunciar. De Anilinas Argentina, sí, y me fui. Y entonces a jugarse, a ver qué pasaba. Claro. Y bueno, sí, empezó a... en ese entonces, tanto la gente del cine como la de la televisión iban al teatro a ver actores. Y bueno, y así fue. Yo estaba haciendo Las Brujas de Salem con Halcón y ahí ya me... Entonces me llamaron para hacer un protagónico en la televisión. En el cine también, fue por el teatro. Ahí tenías 20... 24, 25 ah, años, sí, sí, sí. ¿Ahí alguien levantó? Sí. Sí. Yo que estabas con ese tema de la oficina, del laburo, más que nada la vida cotidiana. Uno aprende a actuar en la vida cotidiana, uno lo hace conscientemente, a veces llega a como a concientizar esa forma de actuar. ¿Por qué a veces, no sé, uno va, piensa en el colectivo y ve por la ventana y se siente como si, no sé, estuviera la cancioncita de fondo? Como si... Pues a la parte de la película donde está reflexionando el personaje. O sea, uno aprende también de la vida a actuar. De la vida, totalmente, todo aprendes. Pero no actuar en la vida, aunque todo el mundo actúa, los políticos ni hablar, todos actúan, mal, pero actúan. Pero es la vida, los nutrientes nuestros, es todo. A mí me fascina, el panorama que más me gusta es lo humano. Para mí es un gran, pero no lo hago porque hay que hacerlo, porque para mí es aprendizaje, para mí como persona, ¿no? No sé, es algo que me gusta muchísimo. Y ya lo tengo tan incorporado que, bueno, nada. Cuando era chica ya pasaba eso, porque mi hermano, me acuerdo que me codiaba, porque yo había alguien que me interesaba desde chica. Lo humano es lo que realmente me atrae muchísimo, ¿no? Lo humano, sus incógnitas, los distintos que somos, gracias a Dios. Y creo que de eso habla el cine y el arte en general, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Quisiera preguntar ¿sí? algo. Me gustaría saber cómo se trabaja un personaje que tiene valores absolutamente opuestos a los propios como persona, ¿no? ¿Cómo podrías hacer un personaje que... Son los más lindos. Claro, pero ¿cómo se trabaja? O sea, ¿cómo luchas contra...? ¿Cómo podés ser el natural o actuar bien haciendo algo que digamos, que tu cabeza te dice esto, yo no lo haría yo? Lo que ocurre es que no es ya tu cabeza, ya es la cabeza del personaje. Entonces, primero, que al personaje no... Yo, por lo menos, lo defiendo. Siempre encuentro alguna razón para que él haga eso. Lo defiendo desde ese lugar, pero voy a fondo con lo que hace. No sé cómo decirte, pero ocurre eso. Ocurre que es muy divertido hacer de malo, de perverso, es genial. Porque te metes en esa ficción y todos tenemos la posibilidad de ser todos los personajes. Es decir, somos todos humanos. Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad. Cuando las obras son profundas, hasta los seres más perversos, siempre hay un porqué esa persona llega a eso. Y para el actor es fundamental. Para no enjuiciarlo, sino comprenderlo. O sea, sí. Estudiando el camino por el cual llegó a esa situación. Claro. Digamos. ¿Y por qué tiene...? ¿Cómo te puedo decir? A ver, por ejemplo. O sea, tratando de buscar el lado... El origen bueno de alguien que se transformó después en sí, eso. Sí, no solamente eso. Suponete, el otro día vi un programa que habla de... entonces hablaban de las inundaciones en La Plata. Y era un muchacho muy joven que salvó a mucha gente. Entonces le preguntó a la periodista qué era lo que más le había dolido. Entonces él contó que iba llevando en un bote gente y en una casa de pisos altos
estaba mirando por la ventana. Entonces le pidió por favor ayuda, que se quedara con alguno de los inundados, porque él iba a ser... Y bajaron la persiana. Le bajaron la persiana. Él salvó a mucha gente. Entonces yo pensé, esa gente, ¿qué le pasó? ¿Por qué hizo eso? ¿No? Si yo tuviera que hacer el personaje de la persona que baja la persiana, encontraría motivos. Por ejemplo, yo acá estoy resguardada. Si abro la ventana, a lo mejor me entra el agua, ¿no? Bueno, que se arreglen, se van a salvar. No sé, que es un comportamiento muy común. Muy común, ¿no? Bueno, yo y no el de este chico, que en realidad iba a salvar a sus abuelos que vivían a dos cuadras, y en ese trayecto salvó un montón de personas. Siempre hay explicaciones, y no juzgarlas, sino hacerlas propias. Si yo tuviera que hacer ese personaje, no la juzgaría, no haría, ay, mirá qué mala que soy, sino, bueno, pero no, si entran acá, a lo mejor me entra el agua, yo por ahora estoy salvada. No la juzgaría. Creo que es la mejor manera. No sé si es claro el ejemplo. Sí. Y otra cosa, y que vos primero haces una lectura de toda la película o de toda la obra, claro. Y ves si el si estás de acuerdo con el mensaje. Totalmente. Porque totalmente. Son dos cosas distintas. Una cosa es el mensaje total. Exacto. Y otra cosa es que el personaje es la función de ese mensaje. No va a ser Leonor, me imagino, una película que no. Que pero bueno, esos son mis principios, pero los del personaje... No, yo hablo del personaje. Por eso, en claro. La historia ella había comentado al inicio que leía si le interesaba lo que se quería contar. O sea, claro. No poner cual. Una historia como buena de algo que vos considerás que es malo. Claro. Yo digo en el personaje, sí. Si tu personaje es el que va contraria... Va para adelante. Sí, bueno, hay actores, o antes había más, que solamente hacían de buenos, lo cual es muy aburrido. Bueno y lindo es muy aburrido. Pero no sé si te sirve lo que contesté. Sí, me sirvió, gracias. Me acuerdo cuando... no vieron todos Topos, ¿no? Sí. Bueno, la tienen que ver, está en YouTube gratis, pero no voy a decir el final, no lo voy a contar el final, pero Leonor estaba muy mal por el final y quería que se salven algunos personajes, ¿te acordás? Y yo le dije, no. Y ella me dijo, qué oscuro que sos, Emiliano. ¿Por qué sos tan oscuro? Pero está bueno. Sí. Pero leyendo el guión, ella tuvo todo un tema con el final de la película. Sí. No lo puedo contar, pero es muy fuerte el final. Pero entendió que era una crítica. Claro. Que era una visión crítica. Esta mujer que vieron ahí es una especie de... Es un ser horrible, pero bueno, ella tiene sus razones para ser así. Razones que no las justifican, pero sí se justifica a ella. No tiene ninguna culpa. Claro. ¿Con cuál de todos los personajes que te ha tocado hacer pensás que la gente, el público, te recuerda o se identifica o... ¿Puede ser, por ejemplo, uno de ellos, la Yoli de Lanús, que totalmente. Es estupenda? La Yoli de Marín Lanús, sí. Y eso es fundamentalmente, bueno, por el libro, por Nelly Fernández Tiscornia. Sí, hasta los jóvenes, porque la pasan cada tanto. Sí. Me entero que la ven porque me ven por la calle y me dicen. Creo que, bueno, los contenidos que tiene ese personaje, creo que... se la hace muy reconocible y muy querible. Claro, sí, además el elenco colabora mucho, porque eran todos, cuatro y el resto, ¿no? Se hizo primero en teatro y después teatro, en cine. Sí, le hicimos dos años en teatro. Claro, el cine era medio en Argentina. Y del cine medio en Argentina. Muy bueno, o sea, gracias. O sea que siguiendo el tema del trabajo de personajes y demás, ¿no tenés limitaciones a la hora de actuar, por decir? Claro, por eso lo que dijo la compañera, leo el libro, si el libro me interesa y tiene que ver con mis ideas,
bien, si no, no, directamente no lo hago. Y si dentro de ese libro que me gusta me toca un personaje que no está de acuerdo con mis principios, lo voy a hacer a fondo. Pero la obra, bueno, es lo que dijo recién Emiliano, ¿no? Con Topos pasa eso también. Claro. Es más un trabajo de contradicción, en tu caso es más... Es que ¿saben qué es lo maravilloso del actor? Camus dice que las personas más... bueno, considera a los actores que somos seres que vivimos muchas vidas. Es fascinante. Claro. También los directores de cine, porque en cada película, en cada historia, es toda una vida también. Ahora, el actor lo encarna, eso es algo muy particular. Y eso produce mucha felicidad y produce conocimiento, un conocimiento que yo no digo, ah, mirá lo que aprendí. Pero yo sé que al encarnar y al pasar por las situaciones que pasan otros seres humanos, puedo comprender mucho más. Entonces es hermoso hacer, a mí la actuación me parece algo muy maravilloso, muy feliz. Antes comentabas que el cine, el tema del ensayo lo hacían sobre todo para el director ahí en el set. ¿Y en teatro cómo es tu proceso de ensayo? No, mucho más tiempo. Pero haces algo previo, digamos. ¿Cómo se hace? Bueno, también. Se lee la obra, te llaman o bueno, lees la obra, te interesa, sabes el personaje, son por lo menos 2 meses de ensayo, por lo menos. Y ahí el personaje se va haciendo carne, o no, a veces no ocurre. En el teatro tenés mucho más tiempo de elaboración. Pero no tenés la cámara ahí. Tenés el público, muchas personas y una cierta distancia. No sé por qué ocurre eso, que en el cine también se encarna y no hay ese tiempo de ensayo. No hay. Pero en el teatro, porque además eso dura un tiempo, podés llegar a ser meses esa obra, ese personaje. Y siempre es distinto y siempre vas aprendiendo. Porque vos no sos el mismo del día anterior y el espectador tampoco es el mismo. En cambio, el cine queda ahí. No tenés salvación, digamos, en lo que hiciste ese día es lo que queda. En el teatro siempre hay posibilidad de seguir creciendo. Esa es la diferencia. Porque es un hecho vivo, no hay técnica que esté como intermediaria. Claro. ¿Son artes distintos desde el actoral? Totalmente. Mira, me contaba Paloma que decía, porque la hija también es actriz de cine y de teatro. Sí, que estaba leyendo de Bresson, porque no sé si fueron a ver ustedes en el feedback la de Casabet. ¿Cuál? Noche de estreno, ¿cómo es? Sí, uff. Bueno, ¿la viste? Opening Night. No sé si la han visto, es una gran película. Con Gina Rowland. Ah, extraordinaria. Es una gran película. Y yo justo este año, porque Paloma compró todos los trabajos de Casabet, del director, y entonces yo la vi de jóvenes, hace muchos años que se estrenó. Y la vi 2 veces, porque además toca un tema que me llega mucho. Están por estrenar una obra de teatro, es un grupo de teatro, entonces la actriz tiene que encarar un personaje ya mayor. Entonces ahí se cruza su tema personal con el personaje, porque lo que nos pasa a las actrices, cuando vas creciendo se te limita la cantidad de personajes. Entonces ella no quiere asumir eso, porque le dice al director, pero no, y entonces voy a tener menos personajes para hacer, y es verdad. Como cuando sos joven, también hay un montón de otros personajes que solamente lo vas a poder hacer cuando sos mayor. Así que la vi 2 veces y después la pasaron por la televisión, 3 veces la vi. Y la traje, un grupo de actores holandeses la trajo para el FIBAC, hecho teatro. Nada que ver.
Nada que ver. Bueno, porque el director es extraordinario, Cassavetes. John Cassavetes. ¿Sabés que John Cassavetes tuvo muchísimos problemas para hacer sus películas y estrenarlas? Sí. Un tipo super under. Sí, claro, no. Nunca pudo estrenar bien sus películas, siempre filmaba sus películas con los actores. Claro. Era el bebé de Rosmarie es de él. Es de él, es su película más comercial. Pero vean esta otra porque es genial. Todas Shadows, Faces, todas. Él como director retrata tan bien el mundo del teatro, el vínculo del director con la actriz, la actriz por las cosas que está atravesada por el personaje, la relación con los otros actores, con los técnicos, con el productor, con la autora. Bueno, es muy... ¿Cómo se llama la película, señora? Opening Night. Gracias. Noche de estreno. Noche de estreno. Opening Night. Y bueno, en el teatro nada que ver, todo eso se perdió. Muy buenos actores los holandeses, incluso parecían bastante latinos, pero nada que ver con respecto a la película. Entonces mi hija me lee una cosa de Bressan que dice: cuando el cine quiere parecerse al teatro, pierde el teatro y el cine. Cuando el teatro quiere parecerse al cine, pierde el teatro y pierde el cine. Y es así, son lenguajes distintos. Y bueno, eso los actores lo sabemos, que son lenguajes distintos. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Espera que usted... quería preguntar cómo percibes o cómo sientes tu cuerpo en el cine, porque sabemos que en el teatro no el cuerpo está todo el tiempo así, sí. Pero el cine nos exige como otra cosa. ¿Cómo lo percibes tú como más conciencia corporal frente a la cámara? Sí, bueno, tiene que ver con eso. El personaje seguramente tiene una manera de caminar y de ser. Y no sé, así funciona. Dicen, vamos a filmar y aparece, qué sé yo. Y después lo que dije antes, la conciencia de cuando es un plano corto, un plano medio o un plano general. Cuando es una caminata, entonces vos te planteas tú cómo camina. No sé, ya ni te lo planteas, hay algo que te da el oficio, la profesión, ¿no? ¿Qué me querías preguntar? Te quería preguntar, partiendo de tu experiencia tanto arriba del escenario como frente a la cámara, si hay algún aspecto que puedas señalar de la técnica que utilizás de manera distinta en los dos trabajos. Porque bueno, vos sos una profunda estudiosa, digamos, sí. Que los jóvenes sepan, tenés una gran formación, cuando no es que simplemente lees un guión, no. Una obra, sino que, bueno, sos una gran estudiosa, una actriz que se entrena, una actriz que se entrena todo su instrumento. Si hay algo distinto que sabés claramente que vas a aplicar para frente a la cámara a cuando vas en el proceso de ensayos largos de teatro. No sé, no te lo puedo decir. Okay. Lo hago. Claro. Lo que sí es la noción que también tenés corporal y vocal, si tengo que llegar en el teatro, ¿no? Con la voz, con la expresión, que si tengo la cámara acá cerquita, es algo que se tiene, no sé, que lo aprendés enseguida. Lo aprendés del oficio. Del oficio, sí. Hay varios alumnos acá que están haciendo todas las semanas distintos ejercicios, creando ese oficio, claro. Con ejercicios, con las cámaras y todo, así que lo están... Claro, nosotros lo hicimos directamente ya filmando. Claro. Y por una cosa de adaptación, ¿no? De darte cuenta que el medio de expresión es distinto, ¿no? Y con buenos directores que te van diciendo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer las últimas dos. Sí. ¿Qué sentiste la primera vez que te viste en cámara? No me acuerdo qué fue la primera. ¿Sabes qué me encanta cuando decís no me acuerdo y todo eso? Sí. Porque hay muchísimos chicos de 20 y pico, sí. Que están viviendo su ahora de ellos, sí. Tan en carne propia en la oficina, sí, y sí, sufriendo, sí. Tanto. Que está buenísimo que vean que después pasa el tiempo y es como,
Eso quedó tan chiquito, ¿no? Ella no se acuerda. Bueno, es increíble. Son muchos años y muchas cosas. Yo estoy tan agradecida de que, bueno, que tuve esta vocación y que fui tenaz con ella y fiel, porque para mí es un disfrute enorme, creo que para cualquiera encontrar su vocación, sea lo que sea, es la felicidad, es un sentido de por qué uno vive y de conocimiento, ¿no? ¿Qué sentí la primera vez? No me acuerdo, creo que era una de Paternostro. Sí, ¿cómo se llamaba? Paula más la mitad más uno, que era con los... con Ricardo Béjer. Sí, y era el equipo de Boca, que raptaban a los jugadores, se comerían Luisa Robledo, Pellegrini. Bueno, me casaba en la cancha de Boca, la única vez que me casé por iglesia. pero no me acuerdo, es muy lindo esto. Yo realmente les deseo lo mejor porque se disfruta muchísimo. Por supuesto que también hay momentos de mucha angustia, cuando de pronto falta trabajo, pero bueno, hay que sostenerlo y porque es lo que nos da disfrute y es lo que uno da a la gente si es tu vocación y uno se siente útil para eso. Les deseo lo mejor, que siempre estén con mucho amor con lo que expresan, que sea con mucha convicción y con mucha humanidad. ¿Sí? Bueno.